Hola amigos, gracias por acompañarnos en un programa más de Equino. Hoy vamos a hablar de la equinoterapia, conocer un poquito más y conocer de estas hermosas instalaciones de Ecure. Acompáñenos, yo soy su amigo Eric Patrón y vamos a disfrutar de este hermoso programa. Pues bien, siempre hemos venido a estas hermosas instalaciones de Ecure. Pero nunca habíamos indagado una parte muy importante, Claudia, y qué mejor que tú, que nos expliques cómo empezó Ecure. Bueno, Ecure empezó aproximadamente hace casi 18 años, el 20 de febrero de 1997, si no me falla la memoria. Y bueno, esto se forma gracias a gente que tiene que ver con caballos, principalmente caballos de salto en el Hípico del Sureste. Ahí montaba un muchacho cuyo hermano tiene síndrome de Down, y entonces el papá pues se empieza a interesar en lo que es la cuestión de la equinoterapia, y de esta forma se inicia la asociación. Del inicio hasta el día de hoy, ¿qué tantos cambios hemos tenido con las instalaciones, Claudia? Bueno, de estar en unas instalaciones en el Hípico del Sureste que nos prestaban el espacio, ahí se hicieron caballerizas y se puso una pista. Hoy por hoy pues ya tenemos nuestras propias instalaciones en nuestro propio terreno, y bueno, eso ha sido un gran cambio y un gran logro, ¿no? Así es, con el trabajo que siempre han hecho, los logros, me consta que yo he estado paulatinamente acudiendo a estas hermosas instalaciones y hemos visto cambios tanto de instalaciones como de caballos. ¿Cuántos caballos tenemos el día de hoy aquí en Ecuador? Actualmente estamos trabajando con 10 caballos. 10 caballos. ¿Cómo has obtenido parte de los caballos? Bueno, pues algunos son por donativos, otros se han adquirido comprándolos, pero principalmente son caballos que se retiraron del salto, que se retiraron de la charrería. Entonces la gente pues nos hace favor de traerlos para acá, y aunque ya sean caballos un poco de edad, bueno, a nosotros nos funcionan perfectamente bien. Pues bien, hemos visto donativos, que te han donado caballos, pero de igual manera vamos a aprovechar, vamos a donar en especie, económicamente, en lo que ustedes puedan. Platícame un poco de la asociación. Es una asociación civil, sin fines de lucro, nos manejamos por donativos de empresas o de familias que ya sea nos donan en efectivo, o por, como decíamos, donan caballos, o nos donan, hay empresas que nos donan alimento para los caballos, también medicamentos nos hacen falta. Entonces es de la manera que nos manejamos en esa cuestión, ¿no? Por casi la mayor parte es por donativos y por eventos que realizamos para la recaudación de fondos. Pues bien, Claudia, ¿qué tipos de terapias utilizas acá? Las discapacidades que manejamos tenemos niños síndrome Down, tenemos niños con parálisis cerebral, tenemos niños con autismo. Sí se puede, con la equinoterapia se puede manejar casi cualquier tipo de discapacidad, solo que no lleve un proceso inflamatorio severo. Entonces, problemas de conducta, también hemos tenido niños con problemas de conducta, PCI, entonces ese tipo, son las principales que se manejan en aquí. Todos lados, ahora sí que ¿vienen con algún diagnóstico médico o solamente porque yo quiero traer a mi hijo, te lo traigo y quieren la equinoterapia? No, actualmente ya con la información que hay, normalmente ya vienen con un diagnóstico. Algunos los refieren los médicos a la equinoterapia, otros escucharon que la equinoterapia sirve para este tipo de discapacidades y entonces vienen, ¿no? Pero normalmente ya traen un diagnóstico. Perfecto. Pues señores,
No es un juego, todo se hace como debe de ser. Y aquí, como dicen, Écure, aires de esperanza. ¿Qué mejor que una esperanza de la mejor calidad de vida para estos niños? Claro que sí, es lo que buscamos aquí, proporcionarles a nuestros niños una esperanza de una mejor calidad de vida. Y a los papás también, obviamente. Obviamente, porque se involucra toda la familia. Y qué bueno que asistan. Y no duden en traerlos para conocer o para tomar la equinoterapia. Cuando quieran conocer, averiguar, ahora sí que saber de estas instalaciones y del personal, no duden en acudir. Un peso hace mucha diferencia en estas instalaciones, para las comidas, para los gastos de pista y para todo lo que se requiera. Claudia, platícame de dónde estamos ubicados. Estamos en la carretera Mérida Progreso, a la altura del puente Temozón. Ahí dar vuelta a la derecha, lo que sería en Avenida Temozón, y estamos aproximadamente como a 300 metros del puente de Temozón. Bien. Claro que sí, nos pueden visitar aquí directamente o contactarnos al teléfono 941-0296 y pues los esperamos aquí para mostrarles lo que aquí hacemos. Pues señores, esto es Écure, aportando siempre un granito de arena para la mejor calidad de vida de esos niños y de todo el ser humano que se quiere acercar a un caballo, y qué mejor que en manos de gente experta. Claudita, gracias. Eric, muchas gracias. Muchachos, muchas gracias. Les agradecemos siempre el apoyo que nos dan para la difusión de Écure. Y bueno, ya saben que aquí tienen las puertas abiertas. Esta es su casa. Muchísimas gracias. Continuamos. Ahora sí, ya nos puedes llevar a donde tú desees, acompañarnos todo el día contigo. Tu barra programática, Canal 10, ahí estaremos acompañándote siempre. Baja la aplicación App Store Canal 10, ahí estaremos contigo y llévanos a donde tú vayas. Bueno, ahorita vamos a subirnos al caballo con Ian. Ian es un niño de 5 años, él empezó a venir cuando tenía año y medio y él lo que presenta es PCI, y dentro del PCI hay muchas diferentes formas de PCI, ¿no? Y él presenta lo que sería atrofia cortical. ¿Qué es la atrofia cortical? ¿Qué es la atrofia cortical? Bueno, Ian no tiene coordinación, no hay una conexión entre lo que sería las órdenes del cerebro hacia al cuerpo, entonces no puede coordinar, no puede mover por él mismo consciente, hacer movimientos que él quiera hacer, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo has visto el avance de Ian en esos tres años y medio que está viniendo? Bueno, de principio el aguantar sobre el caballo el tiempo necesario, él está media hora en el caballo, la terapia dura media hora. Y bueno, su asiento ha mejorado y hemos tratado de mejorar que los movimientos involuntarios que él tiene vayan disminuyendo. Perfecto. Ahora sí, normalmente este caballo es con el que vamos a trabajar hoy. Sí, con Afros. Afros. Es un caballo de ¿cuántos años, Claudia? Afros ha de tener aproximadamente unos 20 años. 20 años, señores. El cual ya lleva con nosotros, de esos ya lleva unos 7 años, 8 años con nosotros. Señores, la edad animal no implica en nada. Si tienen un caballo lastimado por edad o por un maltrato, no lo desechen. Que no sirva para otras cosas que no me gustaría mencionar. Aquí podemos trabajarlos, o ustedes mismos, no hay mejor terapia que estar sobre un caballo, Claudia. Exactamente. No tiene que tener uno un instructor para relajarse sobre un caballo, aparte de disfrutarlo, claro, que nos ayude a uno mismo. Ah, no, definitivamente. Cuando empieza uno con un mal día, la mejor receta es busca un caballo, súbete y pasea. Con eso te va a cambiar el panorama. Esta cara lo dice todo, señores. Desde que amanece, está involucrada en los caballos. Mañana, tarde y noche. Y con los perros de igual manera. También. Pero los caballos son su pasión, de Claudia. Y se la sabe de todas, todas. Claudita, vamos a ver entonces el trabajo con el niño. Y me explicas lo que vayas haciendo, okay, en el proceso de la terapia. Bueno, los invito a subirnos al caballo. Continuamos. Bueno, antes que nada vamos a
ser que el niño salude a su amigo, que es Afros en este caso. Acá los niños tienen varios amigos. Hoy nos toca con Afros. Vamos a saludarlo, Ian. Acarícialo. Al ponerlo a saludar al caballo, aprovecho también para sentarlo bien. ¿Para qué? Para que la postura que él vaya a llevar en el caballo sea la correcta. Ok. Vamos a decirle paso. Dile paso. Con tu mano vamos a decirle paso, por favor. Paso, por favor. Es muy importante que nos fijemos en la postura que lleva el niño, que vaya recto en su cadera con su tronco y sus hombros abiertos. ¿Para qué? Para que reciba lo que es todos los movimientos del caballo correctamente. Este movimiento que vemos del caballo es lo que nos va a ayudar a que se vaya fortaleciendo el tronco del niño. Ahora, vamos a empezar con el trabajo de su cuello, moviendo su cabeza. No le gusta mucho, se resiste, pero bueno. El trabajo que ustedes elaboran prácticamente, ver el consentimiento de los niños para que hagan su terapia realmente. Sí, a veces no les gusta, pero bueno. Vamos avanzando de poco a poco. Si ya vemos que no le gusta, bueno, se lo hacemos dos o tres repeticiones y ya conforme el niño vaya aceptando el ejercicio, pues se van aumentando el número de repeticiones que se hagan. Arriba, abajo. Vamos a hacer a la derecha, a la izquierda, derecha, izquierda. Ahora vamos a hacer ejercicios con sus brazos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Vamos a hacer círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le vamos diciendo al niño los ejercicios que se están realizando también para que poco a poco el cerebro vaya captando y relacionando los ejercicios con lo que se le está diciendo. De momento trato de que él haga el equilibrio por él solo y no vaya todo el tiempo recargado en mí. Siempre obviamente vigilando que no se vaya a ir y que también pues, no se dé un latigazo así fuerte por la cuestión de dañar se lastime su cuello. Ahora sí que, como decimos, romperle la zona de confort. Sí. Utilizando tu cuerpo, ya trabaja más cómodo, más tranquilo, pero no se cumple con el cometido que se quiere, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo ahorita, ya pasé a trabajar lo que son las extremidades inferiores. Suena medio cruel, pero le pico un poquito acá detrás de la pierna para estimular a que él suba su piernita. Miren, ven. Le hago que haga unas 3-4 veces eso y ya después yo le ayudo. Y vamos a poner su pierna aquí arriba para trabajar lo que es estimulación en su punta. Mi talón, mantengo aquí un poco la presión también para fortalecer la pantorrilla y él me hace fuerza, entonces todo eso me ayuda a que vaya fortaleciendo toda la extremidad. Cierto movimiento como una terapia y el mismo calor corporal del caballo que a los niños los ayuda mucho y de las personas que están arriba, como en este caso como Claudia y como la señorita que está dando cuerda. Es un trabajo muy, muy, muy bonito que da muchas satisfacciones ver las reacciones de los niños que están arriba y qué mejor compaginar un niño con un problema y ayudarlo con un caballo en manos de esas grandes personas. Continuamos con el programa.
Pues visiten nuestras redes sociales, en Facebook, tu Canal 10. De igual manera, en Twitter, @Canal 10. Ahí estamos para interactuar con todos sus comentarios y sugerencias para este hermoso programa. De igual manera, les recuerdo, la página es www.canal10.tv. Ahí estamos para servirles. Y de igual manera, Canal 10, la televisión que va contigo. Asociación para la Equinoterapia Ecure ayuda a tener una rehabilitación física, intelectual y emocional a través de ejercicios y estimulación con caballos entrenados y personal altamente capacitado. Atiende parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, TDA, TDAH, síndrome de Down, trastorno del procesamiento sensorial y más. Visítanos en nuestras modernas instalaciones en la carretera Mérida-Temozón, kilómetro 3, margen izquierdo, tablaje 14-194, Temozón Norte, Mérida, Yucatán. Teléfono 941-0296. Ecure, aires de esperanza. Pues bien, Betty, platícame un poco lo que vamos a ver, como siempre lo digo, conocer un poco más del mundo del caballo. Ok, ahorita vamos a subir a Christopher, que lleva 11, bueno, tiene 11 años de edad y tiene 9 años viniendo. Es un niño de parálisis cerebral. Que con él vamos a montar en back riding o monta gemela para que relaje un poco lo que es su espasticidad y inhiba sus movimientos involuntarios y pueda ir mejorar la postura y trabajar un poquito en lo que es la coordinación. Okay, básicamente. Perfecto. Pues el tiempo apremia, el tiempo es oro. Vamos a conocer, acompáñenos. Vamos a dejarle su pie allá para mayormente cuando lo hacemos aquí. Es para inhibir su movimiento involuntario. ¿Listos? Paso, por favor. Eso. Estos. Ahí está. Eso. Christopher tiene parálisis cerebral. Normalmente él tiene una espasticidad severa. Lo que buscamos con él es relajar la musculatura, inhibir los movimientos involuntarios, por ejemplo esto de las manos que tiene, que en un momento dado pues ya logre relajarse y también logre abrir lo suficiente las piernitas para poder relajar e ir con la postura correcta. Entonces es como programar durante media hora o del tiempo que dura la terapia, que el cuerpo de alguna manera está trabajando de la forma correcta, ¿no? Sin los movimientos involuntarios, sin la espasticidad y que el niño pues que se vaya más tranquilo y relajado. Bueno, aquí lo principal es llevar la postura correcta. No podemos llevar una postura curva, porque nosotros aquí arriba en la monta gemela somos como la sombra del niño. Lo que nosotros hagamos acá o la posición que tomemos va a ser la posición que el niño va a tomar. Entonces, con la posición correcta, podemos hacer que el niño tenga una buena postura, un buen equilibrio. Y también con la relajación de nuestra pelvis podemos hacer que el niño lleve también el movimiento del caballo y vaya relajando, ¿no? Entonces aquí Frangel nos ayuda también con los ejercicios de los pies. Ellos, los chicos, son chicos de rehabilitación que han implementado también ejercicios para la equinoterapia que le ayudan realmente a los niños. En la cuestión desde cómo levantarle la piernita para no generarle más espasticidad y pueda el niño relajar y hacer mejor sus ejercicios, ¿no? Entonces vamos corrigiendo aquí su cabeza. Poco a poco. Tampoco nos ponemos a pelear con él porque estos movimientos, pues también a los niños les duele, ¿no?
es poco a poco. Si se fija, nuestra pelvis va de acorde al movimiento del caballo y el niño también va de acorde para que pueda relajar. Entonces, vamos bajando el bracito, haciéndolo ciertos masajes. Mantenemos la postura de la cabeza, la postura de la espalda. Y hay que hablarle también, hay que jugar con él, hay que hablarle, hay que decirle para que ellos trabajen óptimamente. A ver, mi amor. Aquí Frank nos está ayudando con los bracitos a inhibir la espasticidad. Corregimos asiento. Y continuamos. Como les decía, también hay que jugar, acá nos volvemos payasos, nos volvemos malabaristas, nos volvemos, creo que prácticamente, ¿cómo? Bailarines, prácticamente lo que el niño, o veamos que el niño requiera o necesite en ese momento, porque a veces no es suficiente solo con lo físico, ¿no? Sino que hay que agregarle un poquito más, una pizca más de otras actividades para que el niño pueda cooperar completamente. Desde cantarle, desde jugar con él, desde ponerles música, desde bailar con él. Entonces, y eso les hace más amena, pues, la terapia. Entonces, y si pueden ver, su bracito pues ya está completamente relajado a como empezó, que estaba más espástico. Aquí está el brazo. Pues bien, amigos, desgraciadamente el tiempo es corto y hoy desde las instalaciones de Ecure pudimos conocer un poco más de este hermoso mundo del caballo. Gracias a toda esta gente que está aquí a nuestro lado haciendo una labor maravillosa con estos niños. Qué mejor que ellas nos digan cómo contactarnos. Claudia, pásanos el teléfono para que la gente lo tenga y se pueda poner en contacto con nosotros. Claro que sí, invitamos a todo el mundo a conocer las instalaciones, vengan a ver el trabajo que se hace aquí. Bueno, más que trabajo, la diversión que tenemos aquí. Y bueno, invitamos a la gente que nos quiera ayudar con algún donativo en especie, ya sea con alimento para caballo, medicamentos, y también invitamos a los muchachos que quieran hacer su servicio social o voluntariado, como los muchachos que tenemos aquí, que les aprovecho para darles las gracias a todos. Y bueno, pues los invitamos a formar parte de este gran mundo que es la equinoterapia y que el mundo de los caballos. El teléfono a donde se pueden comunicar de la oficina es 941-0296. Betty les da las redes sociales. En Facebook como Ecure, y en la página de internet como www.ecure.org. Ahí está toda la información y estamos para servirles. Gracias. Pues señores, les dejamos con este hermoso programa de hoy. Y qué mejor que este marco con la gente de voluntariado y la gente que se dedica al trabajo del hermoso mundo del caballo. Yo soy su amigo Eric Patrón y nos vemos en su siguiente programa de Equino.